no va a salir. Sí. La van a poner allí por si el cura dice algunas palabras que esté de frente en vez de culo. Yo creo que sí. Jesús da el corazón de la vida. Morales que le infligieron aquella noche.
sin comer nada, en ayunas y sin haber descansado. Apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la luz. Se sucedieron los golpes, las imprecaciones de los soldados, las risas y la expectación de Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empeñones, logró levantarse para seguir su camino. El profeta Isaías había dejado escrito de Jesús: eran nuestras dolencias la que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, de nuestras ingratitudes, de cuanto está figurado en ese madero. Por otra parte, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y su perdón. Jesús había tomado de nuevo la cruz.
y con ella pues llegó a la cima de la iluminada calle que daba a de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerza, cayó por segunda vez bajo el peso de la luz. Ya faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios. Aún logró el mismo pueblo levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la alienta el mejor espíritu, y que no ha de desmoralizarnos las flaquezas y las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús por los suelos, una vez más, pero no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para él no es tan grave el caer como el no levantar. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimo para emprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Que se abre el paso de una manera decidida para llegar hasta donde estaba Jesús caído. Es Verón. Ese es tu nombre. Ella se abre paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió miedosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabar en él su santa mano. Una letra tradicional de este momento imita la compasión de Verónica y su madre. Si de Cristo el rostro santo quieres tener en tu corazón, nosotros podemos repetir hoy el gesto.
Vivimos esclavos de nuestros artefactos, de nuestro